Gente, sean bienvenidos al canal, un día más aquí en Kingdom Hearts Chain of Memory. Capítulo anterior fuimos al castillo, hueco, castillo hollow, no sé cómo definirlo bien. En fin, que estaban la Bella y la Bestia y Maléfica. Aparentemente, en sí en Kingdom Hearts hay... Maléfica tiene mucho lore en Kingdom Hearts. No voy a profundizar en eso porque es un lío tremendo, así que eso lo dejo de lado. Cuestión, Maléfica es, en definitiva, el boss más difícil en este juego. Sí o sí, en definitiva, lo es. ¿Crees que hay recuerdos en el otro lado del corazón? ¡Qué miedo! En mi opinión, otra vez le cambié la voz a Donald. En mi opinión... Dios, no le puedo dar esa voz. En mi opinión. Ay, todos los días tengo que cambiarle la voz cada vez que se habla este tipo. En mi opinión, Vexen quiere tendernos una trampa. Ponerle voz de acento rusa es la forma más fácil de hacerle voz a Donald realmente. Villa Crepúsculo. Villa Crepúsculo, ¿de dónde carajo es esto? No creo que sea de Quasimodo, del Jorobado de Notre Dame, digo. ¡Ahí va! ¿Dónde estamos, Sora? No sé, nunca me había estado aquí. ¡Ni yo! Eso no puede ser. Hasta ahora solo hemos estado en sitios que Sora recordaba. Puede ser, pero yo no me acuerdo de esto para nada. Puede que hayas olvidado esta ciudad, como todo lo demás. Esto es horrible. Hemos perdido prácticamente todos nuestros recuerdos. Todo irá bien. Mirad. El amuleto de Namine. Hay un recuerdo especial ligado a él. Una noche, cuando Namine y yo éramos pequeños, hubo una lluvia de meteoritos. Namine se echó a llorar. Dijo, ¿y si una estrella fugaz choca contra la isla? Y yo le dije, sí, una estrella fugaz viene aquí, la mandaré de vuelta al espacio. Yo blandía mi espada de juguete sin parar. Namine sonrió y dijo, gracias. Y luego me dio esto. ¿Qué es una estrella? Sora, cuánto lo siento. Todo por mi culpa. Namine dijo que tenía el amuleto desde que era una bebé. ¿Y te lo dio a ti? Vaya. Sí, por eso le hice la promesa. Y hasta ahora, yo te daré buena suerte y te protegeré. La he abandonado. Ok. Villa Crepuscular. Twilight Town. A ver, ¿qué tipo de enemigos son aquí? Capaz así me doy una idea. No me dice nada eso. Y a ver tú. Pero son los enemigos básicos estos.
Voy a pedir un aumento de vida. Porque me urge. Esto de usar los combos es magnífico. Lástima que para ciertos enemigos, bosses, no funcionan bien los combos. Porque o están volando, o hay que pegarles justo en la cabeza, y son demasiado altos, y así sucesivamente. Por ejemplo, el ataque especial de resbalón, que al principio estaba bien, después era un estorbo, porque yo al hacer combos con y que me salga eso, hacía que no le pudiese dar a los enemigos bosses. Bueno, no me dan nada de información luchar contra estos bichos. Uy, dale. ¿Cómo hago para agarrar esos bichos? Ay, maldito. Ay, quiero luchar contra... ¡Ay! Che, tiene mucha vida estos bichos. ¿Mm? A todo esto, ¿es grande el mapa? No, no es grande. Per se. Oh, bueno. ¿Cómo es para cambiar el objetivo? Tiene que haber algún botón o algo. ¿Qué onda esta carta? Naipes del mundo. Esto. En estancia en la que puede pasar cualquier cosa. A ver. Algo que equivalga a 8. Bueno, tiene que equivaler a 8.
Ah, pero encima es esta puerta. No, esta no. Es la que es el sitio que sigue. Es pasar por estos bichos es tan fácil. Y como tiene el auto apuntado para las técnicas que a veces funciona y a veces no. Y cuando no funciona es un dolor. Por eso Maléfica es tan molesta. Porque técnicamente crea objetivos que nos joden el auto apuntado. Ok. A ver, a ver, a ver. ¿Qué se cuece por esta ciudad? ¿Qué te pasa? Me siento un poco raro. Estoy seguro de que no conozco este sitio, pero empieza a sonarme mucho. Entonces, has debido de estar aquí antes. Por eso nunca lo había visto. Seguro que como lo de Namine, has olvidado eso otras cosas y ahora te acuerdas de esto. ¿Qué puede ser? No, es diferente. Con Namine, mis recuerdos con ella me venían a trozos. Pero esta vez no son recuerdos, sino que todo me resulta familiar. ¿Esto te suena? ¿Esto te suena? Una pregunta, Sora. ¿Qué te parece más real? ¿Tus recuerdos con Namine o la familiaridad de este sitio? Namine, sin ninguna duda. Lo que sea que siento aquí, solo es uno de vuestros trucos. La memoria es muy cruel. En su silencio olvidamos y en su perversión ahoga el corazón con fuerza. No lo entendí. Repítame, profesor. No tengo tiempo para tus acertijos. Pues recuerda que este sitio está hecho con otro lado de tu memoria. Sí, el otro lado de tu corazón. Conoce este sitio. El otro lado sí se acuerda. Te equivocas. No conozco este sitio. Si sigues atado por las cadenas de la memoria y te niegas a creer en tu corazón, más te vale darle de lado. No eres el elegido de la llave espada ni nada, solo un esclavo de tus recuerdos. Igual que Miriku, ¿eh? No estás preparado para salir. ¿Tú, Riku? Sí, contéstame eso, amigo. ¿Es un clon, robot, ser ente de magia? ¿O qué es eso? Eres un mentiroso. Fuiste tú el que cambió a Riku, ¿verdad? Todo lo que has dicho es mentira. Yo jamás ignoraría mi corazón. Hay como unos 7 juegos donde eso tiene diferencia, mi querido Sora. Acabaré contigo y salvaré a Riku y Namine. Eso me dicta mi corazón. ¿En serio? ¿Hasta cuál?
un escudo, un guante, nada más. No sé qué usa realmente de arma este tipo. Au. Au. Ah, fallé. Vamos. ¡Oh, vamos! ¿Es en serio? Otra vez. ¿Eh? Oh, cierto. Cierto que... era esta zona del mapa. Se me había olvidado. Ya es otro día para mí, por eso. ¡Ey! Elixir. ¿Todo esto puedo tener más snipes? ¿O no? Sí, puedo. Ok. Bien, bien. Perfecto. Bien. Qué guacho. Bien. ¡Qué desgraciado! No, me equivoqué de habilidad. Yeah.
Bien, me pude curar esta vez. Ni aunque sea. Perfecto. ¡Carajo! Vamos, dame algo bueno. Maldito. Bien. Ni aunque sea eso. Carajo. Tengo que esquivar lo que sea que me vaya a lanzar ahora. ¿Cómo te odio a veces, tipo? Yo tenía prioridad, ¿por qué no me lo dijo atacar? Ahora. Perfecto.
Voy a tener que estar 30 siglos haciendo lo mismo ahora. Esto va a durar mucho así. Ok. Ay, qué molesto sujeto. Les ahorré la molestia de estar como 15 minutos golpeándole de golpecito en golpecito. Literalmente, de golpecito en golpecito le estuve atacando. Qué sujeto más molesto. Encima no le podía golpear de frente. Tenía que golpearle. Los golpes normales, que no eran combos, tenía que golpearle sí o sí en la espalda. Sí o sí. Si no, los bloqueaba a todos. Qué molesto, en serio. Ah, ¡qué fuerza! Incluso estando a merced de tu memoria. Eres muy peligroso. Debes ser exterminado. No sé ni por qué le puse esa voz, pero bueno. Le puse voz como medio científico loco. Lo que tú digas. Pero deja a Riku como era antes. ¿Cómo era antes? Pobre iluso. Sigue sin entender nada. El Riku del que hablas está igual que antes, cayendo en un abismo de oscuridad. Y tú también caerás, Sora. Si insistes en buscar a Namine, los grilletes te apretarán más y más. Perderás tu corazón y serás un peón de Merluxia. ¿Merluxia? ¿Quién es ese? ¿Y qué tiene que ver con Namine? ¿Eh? ¿Axel? Hola, Sora. Siento interrumpir justo cuando llegaba lo mejor. Axel, ¿por qué? Mira que te gusta hablar. Ya es hora de que te calles. Para siempre. No, no lo hagas. Los don nadie como nosotros no hacemos nada. Existimos. Pero adivina qué. Ya no tienes que preocuparte por eso. Piedad, Axel. No quiero morir todavía. Dime ahora que no respeto a mis mayores. ¿Pero qué? ¿Quiénes sois vosotros? Ojalá tuviera yo respuesta para eso. Ok. ¿Se puede saber dónde diablos tengo que ir ahora? Espera, ¿en serio? Bueno, por lo menos un poquito más de contenido. No puedes dejarme este capítulo tan corto. Ni aunque sea esto. Algo de diálogo. Buen trabajo, Axel. Te has librado de ese bocazas. Merlux, si engañaste a Basin para probar la fuerza de Sora, ¿me equivoco? No solo la de Sora, la tuya también, Axel. No sabíamos si serías capaz de acabar con un miembro de la organización. Pero veo que sí. Ya puedes entrar en la Liga de los Mayores. Estando nosotros tres, controlar la organización será un juego de niños. Entiendo. Entiendo. Y ahí es donde entras ahora, ¿no? Los cambios de voz me joden mucho. Sí, quiero ver a Namine. Sí. Si quiere ver a Namine, le daremos lo que quiere. Alégrate, Namine. El héroe que tanto añorabas está al caer. Estoy muy contenta. No me digas. Pues en tu ataque de alegría intenta no hacer nada que ofenda a Sora. ¿Está claro? Sí. Solo tienes que darles sus recuerdos, uno por uno, y acercar su corazón. Oh, la típica de robarle el corazón, ¿eh? Como maléfica. Sora. Aunque vengas a por mí, ¿qué pasará luego?
¡Basta, Sora! Si sigues, solo conseguirás hacerle daño a Namine. ¿Cómo? ¿Quieres luchar más? ¡Vexen está muerto! ¡Eres libre! ¿Libre? Protejo a Namine porque esto es lo que me pide mi corazón. Le prometí a Namine que la protegería. ¿De verdad? Hubo una lluvia de meteoritos una noche cuando éramos pequeños. Namine se asustó y dijo, ¿y si una estrella fugaz cae en la isla? Y le dije, si una estrella fugaz viene hacia aquí, yo te protegeré. Y entonces, hiciste una promesa y tenías una espada de juguete. Sí, ¿cómo lo sabes? Pero esa era mi promesa. La noche de los meteoritos le dije que la protegería. Mentiroso. Estábamos ella y yo solos. ¿Ah, sí? ¿Y cómo es que me dio su amuleto? ¿Su qué? ¿Ves? Pero, ¿de dónde has sacado eso? No es Riku. Es un clon de Sora. Ah, ya sé lo que estás intentando. ¿Eh? Es falso. Yo tengo el auténtico aquí mismo. ¿Qué? ¿Hay dos? Sí, de golpe dijo... ¿Un amuleto? Lo dijo en forma de pregunta muy exagerado, como que no sabía que había un amuleto. Ahora sabe que hay un amuleto y mágicamente tiene uno. Es un clon y está inventando sobre la marcha. Te voy a enseñar yo a inventar cosas. Bueno. ¡Au! Esto es mucho más fácil, aunque sea. Estuve demasiados turnos tratando de luchar contra Bison la última vez. La verdad estuvo muy jodido ese combate. Empecé a grabar a las 2:30 de la noche y a las 2 de la mañana recién le pude ganar. Sí, me costó como un montón de intentos y cada intento me tomó mucho tiempo. Y no me gustaba cómo quedaba la grabación y tenía interrupciones. A veces pasa así que los días directamente se pierden. Son días que se desperdician a la hora de grabar. Bueno, noches mejor dicho, pero bueno, se entiende. ¡Riku! Es el amuleto de Namine. ¿No es así? Es como el que me dio a mí. ¿Cómo lo habrá conseguido? Ah. Se ha convertido en un naipe. Naipe del mundo. Naipes del mundo. No, esto no. Bueno. Yo supongo que hay que dejarlo por aquí, gente. Así que nada, espero que os haya gustado el episodio. Denle like y suscríbanse al canal si les gustó. Abajo en la descripción va a tener, como siempre, mi WhatsApp para que me lea, Facebook para que me vea directo, TikTok para que me vea más y mi programa de grabación. Dual Recorder para si vivo un móvil de PC. Tendrán también, como siempre, dos links, uno que se al programa que uso para jugar, todos mis juegos de Game Boy Advance, y el otro link que se este juego para que puedan disfrutarlo, el cual es Kingdom Hearts Change of Memory. Me quedé sin aire. Ay, Dios, siempre pasa algo en la despedida. Tengo una despedida muy larga, pero siento que es necesaria. ¿Querás? Ah, claro, recuerden ver mi lista de reproducción, donde tengo todos los videos que subo al canal perfectamente ordenados para su disfrute personal. Y por último, pero no menos importante, disfrutar los juegos al máximo. Nos vemos en un siguiente video.
Hoy fue un desperdicio de día para mí porque perdí como una hora y media de grabación en un combate. Con Maléfica me pasó igual ayer. Con Maléfica perdí un montón de rato luchando contra ella, porque era difícil. Menos mal que no hago un directo, porque si hubiese hecho directos haciendo esto, uff. Demasiada molestia. Ok. ¿Qué iba a decir, gente? Ah, no, claro. Solo me queda decirles que estén atentos al canal y que nos veremos en un siguiente video.